¿Cómo estáis? Nosotros aún de resaca navideña, pero a punto para presentaros las primeras experiencias del año 2015, un año que desde Wine & Social nos hemos propuesto buenos propósitos. Sí, muchos buenos propósitos, sobre todo continuar seleccionando vinos que os puedan gustar, vinos especiales, muchas experiencias que van a venir en 2015 y también nos hemos propuesto tener y recibir, como siempre, mucha y buena información por parte de vosotros. Y como somos humanos y nos gustan las cosas materiales, además de estos propósitos, en la caja de enero vais a recibir todos un regalo. ¿Presentamos las experiencias? Venga, al ataque para enero 2015. Las tres experiencias de enero. La primera, queremos hablar de cómo se bautiza un vino, pero detrás de cada nombre, una garnacha de Rioja y un Sauvignon Blanc del Penedès. Dos vinos de perfil muy distinto, ¿eh? Una garnacha fluida, fresca y cítrica, y el Sauvignon Blanc, como siempre, explosivo, cautivador, con un montón de aromas vegetales y tropicales. Y en la segunda experiencia vamos a hablar de suelos, concretamente de piedras, y cómo éstas influyen en la elaboración de un vino. El primero de los vinos se llama Malas Piedras. Y precisamente estos dos vinos vienen de terrenos pedregosos que producen vinos concentrados. Son terrenos difíciles de trabajar, pero que aportan mucha calidad al vino. Empezaremos con un Tempranillo, un estilo fresco, fluido, muy agradable, y un Albariño, el Turonia, un Albariño potente con mucho volumen. Y acabamos el mes con una experiencia para conocer mejor la zona del Montsant, esta denominación que durante años ha estado a la sombra del Priorat. Dos vinos de estilos muy distintos. Y Montsant está, bueno, es una zona muy, muy interesante actualmente. Variedades parecidas, zona parecida, vinos totalmente distintos. Dos conceptos, el Brie de Celler de Valera, concepto jugoso, potente, agradable, maduro, impresionante, y el Altarrosas de Celler Joan d'Anguera, finísimo, delicado, casi de estos que cuesta encontrar la textura, pero deliciosa sutileza el que otorga Joan d'Anguera. Así que comparativa perfecta de la misma zona. Y este mes no nos podemos despedir sin un brindis que tiene que ser de burbujas, ¿no? Si no, no son... Claro que no, para hacer un poco de fiesta, ¿no? No son brindis. Y lo haremos con un cava especial, el cava que elaboran, que embotellan en exclusiva para este restaurante, el restaurante Set Portas, donde hemos grabado el vídeo de este mes. Restaurante Set Portas, uno de los más antiguos de la ciudad de Barcelona, con más de 175 años, y un restaurante de cocina muy tradicional. Y para el brindis, un cava especial embotellado para ellos. Y unos consejos, ¿no? Porque desde Wine & Social, consejos sí. Para abrir la botella de cava. Sí, tres consejos muy rápidos. Consejo número uno, sobre todo, bien fresca. Es muy básico, ¿sí? O sea, la cubitera con hielo y mucha agua para que se enfríe bien el cava. Es un punto clave para disfrutar de él. Consejo número dos, cuando lo abráis, las normas de la buena mesa dicen que no hay que hacer ruido. Pero un poco de ruido, ¿no? Pero nos lo saltamos, ¿no? Nos lo saltamos. Navidad es la única época del año donde está permitido hacer ruido y cuanto más mejor al abrir una botella de cava. Perfecto. Y tercer consejo, si tenéis copas de vino, muchas veces mejor que las copas flautas de cava que no son tan adecuadas. Hacerlo como queráis, ¿eh? Porque aquí cada uno que haga lo que quiera, pero si lo probáis en copa de vino, creo que os va a gustar muchísimo. Ruido, mejor. Ruido, Ferran. Ah, ruido, perdón, sí, es que es la costumbre. Copas preparadas. Y sobre todo, ¿por qué brindamos, Silvia? Brindamos por el nuevo año y sobre todo, por todos nuestros socios. Muchas gracias.